Los miembros de la Iglesia nos reunimos cada día como expresión de nuestra fe. En la celebración damos gracias a Dios y escuchamos su palabra. Con ello fortalecemos nuestra fe y vamos colaborando para que la semilla del reino sembrada en nosotros llegue a dar buena cosecha. Nuestra fe no es un don de Dios que debemos conservar guardado dentro de nosotros. Es un regalo que se nos ha dado a modo de semilla, que necesita crecer y desarrollarse. Iniciamos esta celebración entonando el cántico de entrada. De pie recibimos a Fray Luis Olmo. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad,
para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El autor de la carta a los Hebreos invita a los cristianos a renovar el ardor de los días de su bautismo, cuando soportaban tormentos e insultos. Hay que renovar la valentía y la constancia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden aquellos días primeros, cuando recién iluminados, soportaron múltiples combates y sufrimientos, ya sea cuando les exponía públicamente a insultos y tormentos, ya cuando les solidarios de los que así eran tratados, pues compartían el sufrimiento de los encarcelados. Aceptaban con alegría que los confiscaran los bienes, sabiendo que tenían bienes mejores y permanentes. No renuncien, pues, a su valentía, que tendrá una gran recompensa. No es falta constancia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá de fe, pero si se arredra, le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gentes que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos.
siente la necesidad de manifestar el reino del Padre. Es una exigencia interna, el porqué fundamental de su misión. Hoy lo compara a una semilla pequeña sembrada en el corazón y cuya potencia es de crecimiento hasta dar fruto. De pie para la lectura del Evangelio, pero antes cantemos el Aleluya. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchar esta lectura del Evangelio de hoy me transporta mucho al campo y quizás a una época donde el campo tenía mucha más importancia que lo que pueda tener hoy. Ojalá y volvamos al campo. De hecho, el viernes pasado estuve por Barranquitas apreciando esas montañas tan hermosas, ese ambiente fresquito también de la montaña. Y siempre lo digo, me da una envidia de los que viven allá en la montaña. Así que muchas felicidades a los que suelen vivir en esa relación con la creación. Y digo que el Evangelio me recuerda al campo porque siempre me trae a la mente el pastor que está cuidando ovejas, pero que tiene toda la tranquilidad del mundo. Ahí las ovejas están pastando y el pastor pues simplemente
haciendo rodar su mente con toda la parsimonia del mundo, con toda la tranquilidad. Y ahí se va desarrollando, si se puede decir, una especie de personalidad más contemplativa, más serena, de paciencia, porque tiene que tener paciencia. Y igual pasa con los agricultores, ¿verdad?, con los que siembran. Es interesante lo que el Evangelio nos dice, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Él simplemente ha sembrado. Luego, pues, se acuesta a dormir en la noche, mientras allá se va produciendo poco a poco en la noche, en la oscuridad, en lo interior, se va gestando toda una planta maravillosa que luego dará frutos. El pastor, el sembrador no está produciendo ahí, es Dios el que está dando continuamente vida a lo que él ya ha sembrado. Entonces, está... imagen me hace pensar mucho en la diferencia que estamos teniendo nuestra sociedad de hoy con respecto a la sociedad agrícola de antes. ¿Por qué? Porque hoy es una sociedad cada vez que valora más la productividad, el trabajo, la eficacia, la prontitud de hacer las cosas, muy contrario a aquella tranquilidad y paciencia que habría que tener en otras épocas con respecto a lo que uno quiere lograr en la vida, vamos a decirlo de esa manera. Por lo tanto, una parábola como la que hemos escuchado hoy es un poco difícil de entender en nuestra sociedad apurada, en nuestra sociedad que corre y que solamente valora a través de la eficacia, de la productividad. A veces los seres humanos valemos por lo que podemos producir, por lo que podemos ser de eficaces o no. Y esto nos hace pensar un poco en que el Evangelio nos está haciendo una invitación un tanto distinto hoy. Estamos pasando, por otro lado, de una sociedad de creencias. Nuestra sociedad se basaba en creer. Nosotros, como religión católica, pues teníamos una serie de pensamientos, de ideas, de doctrinas en las que creemos, una serie de elementos en los que nosotros fundamentábamos nuestra vida. Yo creo en esto y esto es lo que da sentido a mi vida y a partir de esto yo vivo, a partir de estas creencias. Se está diciendo que estamos cambiando de una sociedad de creencias a una sociedad de opiniones. Las religiones van perdiendo su fuerza y a veces, eso es bueno que cada uno lo piense, nosotros somos religiosos, nos sentimos religiosos porque pues, venimos a la misa, porque nos gusta todo lo que tiene que ver con la iglesia, etcétera, etcétera, participamos. Pero las decisiones de todos los días, los intereses que tenemos todos los días, revelan ese fundarnos en el mensaje de Cristo o a veces nos fundamentamos en otras cosas. Así que hasta los que nos llamamos religiosos nos puede estar pasando que vamos cambiando de una sociedad que se fundamentaba en creencias, en afirmaciones que daban sentido, a una sociedad donde cada quien ahora opina como cree y como piensa que debe opinar. Por ejemplo, las noticias. Ahora, antes nos daban las noticias tal y como son. Ahora nos dan las noticias comentadas, o todo noticiario deberá tener siempre una sección de comentarios de las noticias más relevantes. Y al fin y al cabo, aunque son analistas o analistas, como le dicen, siguen siendo opiniones que podemos seguir o no seguir. Y así cada quien se queda un poco solo ante las opiniones que puedan tener. Algunos encontrarán sentido a su vida, otros quizás, la mayoría, no encuentren ese sentido vital que nos ofrece la creencia, la fe, vamos a decirlo así. Algunos le llaman creencia, nosotros queremos llamarle la fe. ¿Qué podemos hacer entonces en una sociedad que va cambiando, que va
cambiando, por ejemplo, de la sociedad agrícola a una sociedad urbana. Bueno, ya no va cambiando, ya está cambiado totalmente. Estoy hablando como si estuviéramos en los años 70, ya todo eso ha cambiado totalmente. Y ahora todavía más una sociedad cibernética, donde nos llegan las noticias de tal manera, a veces tan comentadas y a veces con ese sentido de sensacionalismo, que tanta noticia nos aturde. Esta es la época donde más información será y más rápido será esa información. Somos la época de la informática. La información es poder. Y a veces esa información no es la correcta. A veces esa información puede ser una información mal llevada. Como decía yo un poco la semana pasada, hay muchas noticias mentiras que son compuestas de pequeñas verdades y entonces se mezclan, se elaboran, se manipulan de tal manera que sale una mentira. Y todos nos lo creemos. Antes se decía porque creemos todo lo que el papel, se escribe en un papel, porque el papel lo aguanta todo. Ahora tendríamos que decir el internet lo aguanta todo, ¿verdad? Porque cuidado que se dicen tantas cosas. Y ante tanta información y a veces tantas malas noticias, nos aturdimos, no sabemos qué hacer. El hombre no sabe qué hacer con tanta información. De tal manera que llega un momento en que uno tiene que saber, bueno, ¿a dónde me voy a dirigir yo para obtener mis conocimientos? Algunos ya han olvidado hasta los libros, otros han olvidado siempre acudir a la autoridad de la iglesia, de los papas, que nos ayuden un poquito a discernir en las cosas que tenemos que discernir cada día. De todos modos, siempre queda la invitación. Nos preguntamos cada uno de nosotros, ¿cómo puedo yo aportar en una sociedad tan compleja, de tan grandes estructuras? ¿Qué puedo yo hacer para que esta sociedad sea un poco más humana? Pues ahí está la invitación. El Evangelio de hoy nos dice que hay que sembrar. Y cuando nos habla de la siembra, sabemos que el mismo Evangelio nos lo dice, nos está hablando del reino. La siembra es una parábola sobre lo que es el reino. Y el reino es algo que no es grandioso. El reino es algo modesto, humilde, pequeño, que se va gestando aun cuando el hombre no se da cuenta, como es el caso del sembrador. Pasa de alguna forma inadvertido. De tal manera que entonces tenemos que aprender esa manera de actuar de Dios en lo sencillo, en lo pequeño, para saber cómo también puedo yo actuar en favor de ese reino. Quizás necesitamos aprender de nuevo a valorar las cosas pequeñas, los valores de los pequeños gestos, de esas cosas simples que quizás aportan más cada uno, aportando cada uno más para que la sociedad sea un poco distinta. Es decir, no estamos llamados a ser grandes héroes, posiblemente no estamos llamados a ser los grandes mártires de los primeros siglos de la iglesia o de toda la historia de la iglesia, pero a todos se nos invita a vivir poniendo un poquito de dignidad en cada rincón de nuestro pequeño mundo. ¿Cómo lo podemos hacer? Un gesto amigable para el que vive desconcertado. ¿Cuántas personas hoy viven desconcertados y necesitan de un gesto de amistad? Una sonrisa acogedora a alguien que se siente solo, que vive solo. Cuando yo preparaba esto, recordaba una canción de Dani Rivera, en concierto aquel famoso, donde él decía, porque el labio ya no fabrica la sonrisa, ¿verdad? Es decir, hemos ido perdiendo la dimensión de la palabra hermano. Pero dice, el labio no fabrica la sonrisa. Y ahora si fabricamos la sonrisa, estamos tapando los labios y ya la sonrisa pues no la tenemos ahí. Así que vamos a tener que buscar otros gestos para manifestar esa sonrisa. Posiblemente podríamos decir que la sonrisa no solamente se manifiesta en los labios, sino en otros gestos. Una señal de cercanía a quien
se siente o empieza a desesperarse por las situaciones que se están viviendo o por sus situaciones personales o familiares. Un rayo de pequeña alegría a un corazón que se siente agobiado. Fíjense cómo se puede sembrar pequeñas cosas con pequeños gestos y así nosotros también vamos gestando este reino de Dios que va creciendo ahí en la soledad, que va creciendo desde adentro para entonces ir dando como resultado un fruto de esperanza, un fruto de amor, un fruto de fe. Por lo tanto, no son las cosas grandes lo que nos debe preocupar, son pequeñas semillas del reino que todos podemos sembrar en una sociedad cada vez más complicada y pero también cada vez más triste, que ha olvidado el encanto de las cosas buenas y de las cosas sencillas. Así que un poco esto es lo que me provoca esta parábola de hoy. Tantas veces, dentro de los veintipico años que yo he estado aquí en Misa Televisada y me ha tocado esta parábola y hemos tratado de buscar un poco la exégesis, ahora hemos tratado de sacar un poquito su mensaje, que al fin y al cabo ese es el propósito de las parábolas. Repitiendo y como resumiendo, el reino de Dios no se realiza con grandes cosas, no necesitamos hacer grandes cosas. Cuando nos cuentan la vida de los santos, a veces nos sorprende más o nos atrae más los milagros. Pues que hizo tal milagro, entonces identificamos que es santo. Pero pocas veces, quizás un poco más de lo que yo pienso, pero las cosas sencillas de los santos, sus gestos, sus obras de amor, de caridad para con sus hermanos, no nos atraen tanto, nos atrae el milagro. Entonces el santo nos atrae porque si hace milagro me puede favorecer, me puede hacer un milagrito a mí. Y entonces yo le tengo devoción al santo, cuando realmente el santo está propuesto por la iglesia para imitarle en su fe, en su manera de vivir el evangelio. Los libros de los santos cuando se escribían, lo que llaman la hagiografía, la vida de los santos, consistía en tres partes: la conversatio, que era la vida del santo, sus obras, sus actitudes, anécdotas interesantes y eso. Y luego añadían el tratado de los milagros. Eran las tres partes. ¿Por qué? Y decía, el milagro corrobora la santidad del santo. Pero no es porque sea lo principal, sino es por lo que ayuda a corroborar que esa vida de santidad ha permitido estos milagros. Y además porque ayudaban así a las canonizaciones, ¿verdad? Que los papas necesitaban la comprobación de los milagros para entonces declarar santo a la persona. ¿Por qué digo todo esto? Porque pues muchas veces nuestra religión, nuestras iglesias, como que le dan más énfasis a lo grandioso, de eso lo he dicho muchas veces, y pensamos que las cosas de Dios tienen que ser así como sorprendentes, así. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos lo hizo pensar así, ¿no? Cuando se abre el Mar Rojo, aquel evento tan maravilloso, cuando el día se paró, cuando tantas cosas vemos milagrosas. Y sin embargo, la manera de actuar de Dios día a día es como el reino, es como la siembra, poco a poco, en el silencio de la noche, ahí se va gestando. Lo que sí tendríamos que aprender de esta parábola también, que es interesante, es a sorprendernos, a dejarnos sorprender por lo que hace Dios. No es tanto el trabajo lo que va a realizar una obra, no es el esfuerzo, la dedicación continua, sino el ir acogiendo la vida que Dios va poniendo en las cosas. Y eso es lo que deberíamos ir aprendiendo cada uno de nosotros. El esfuerzo humano, maravilloso, bien, pero sobre todo acoger la vida que Dios nos regala en los acontecimientos y en las experiencias que vamos viviendo. Que el Señor nos ayude a entender estas parábolas, cada uno a su manera. Recuerden que las parábolas
no están para entenderse, sino para vivirse. Y solamente la pueden entender aquellos que están dispuestos, abiertos a recibir su mensaje. El que no está disponible para recibir su mensaje no la va a entender. Ese es otro de los rasgos interesantes de la parábola. Que el Señor nos ayude a vivir esta parábola, a ser más contemplativos sobre todo, y a vivir de lo que Dios va realizando en nuestro interior día con día, que sepamos descubrirlo para que lo sepamos también compartir con los demás. Amén. Bien, nos ponemos todos de pie. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre misericordioso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Iglesia, para que con constancia y valentía anuncie el reino de Dios y aguarde con paciencia los frutos que el Señor a su tiempo y a su modo quiere darle, roguemos al Señor. Por los cristianos, para que con extrañas de misericordia y con actitud amiga y cercana, nos solidaricemos con todos los que sufren, víctimas del egoísmo, la persecución de sus hermanos o de gobiernos injustos, roguemos al Señor. Por los que son perseguidos a causa de su fe, para que animados por el Espíritu de Jesucristo, perseveren con valentía en la tribulación y aguarden con paciencia la hora de cosecha, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que estamos celebrando nuestra fe, para que alimentados del cuerpo y sangre de Cristo, estemos preparados cuando venga a buscarnos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por niña Gladys Isabel Rodríguez, bebé Isabela Acosta, Cindy Cortés, Aurea Rivera, Felicita Galindo, Nagda y Midi Orange, Epifania Rodríguez, Gilberto Vargas, señora Soler, Carlos y Carmen Rivera, Lili de la Torre, Betania Ruiz, Nelson Roque, Anita Muñiz Navedo, Wanda de Jesús Muñiz, Alexi Pérez Muñiz, Rosiani Rivera de Jesús, William Matos de Jesús, María García, William Matos Díaz, Enid Correa, Ana Luisa de Jesús, Ana de Jesús Torres, Cambu y Munchi Ortega, Carmen Chiqui Morales, familia Maldonado Torres, Carmen Colón, madre Celina, Edwin García y familia, Cheo Garay y esposa, Delia y Raymond y William Soria, roguemos al Señor. Te rogamos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos y por Haitzun Matos, Rafael Cáncer Ortiz, Juan Matos, doctor Enrique Cruzado Pérez, Nelson Sánchez Marrero, Marcelina García Agudo, Luis Roberto Evangelista, Julio Rodríguez Martínez, Wandy Orange, Yeli Galindo,
Milagros Ortiz, Oscar Rivera Rosario, William Vargas, Héctor Maldonado, María L. Torres, Difuntos Maldonado Torres, Madre Vicenta, Tomás Sanabria González, Juanita González Cortés, Pedro Beas, Jesús Chuito Capoz, José Vázquez, Félix Ayala Martínez, Zoilita Rivera, difunto de la familia Franco Molina, Delia Lozada y Elsie Franco, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Angie Rosario Negrón y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos. Quisiera hacer una oración personal también por todos aquellos que sufren de otras enfermedades, no solamente del COVID. Hay muchas personas que están padeciendo, por ejemplo, de cáncer, muchas personas que se nos están yendo precisamente por una enfermedad tan terrible como lo es el cáncer. Así que por todos aquellos que lo padecen, los que están en momentos muy terminales, muy finales, y a sus familiares, para que tengan toda la fortaleza, la fe, la esperanza que se necesita, sobre todo en estos tiempos de prueba, roguemos al Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme aguardamos su gloriosa venida. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el Cordero y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Alto y glorioso Dios. Oh, alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Ilumina las tinieblas.
y dame fe recta. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, a todos los que están aquí presentes y a los que nos sintonizan, sintonicen siempre con el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.